Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Crochet con Reina. En esta ocasión vamos a realizar este hermoso diseño. Es un zorrito que vamos a realizar en crochet. Es un cuadro que nos funciona para unir entre sí y hacer trabajos más grandes. Podemos hacer también alguna tira que utilicemos para decorar alguna cortina, un mantel o quizá una colcha. Así que espero que les guste este diseño y lo realicen conmigo. Lo vamos a trabajar de costado para poder irle avanzando en forma de tira en caso de que así lo vayan a utilizar. Antes les invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones y por supuesto a que me regalen su like. Vamos a comenzar con nuestra primera vuelta. Ya me encuentro aquí lista con mi ganchillo unido al estambre y voy a empezar tejiendo 97 cadenas. Tejemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 y 97. Así es como nos queda, bonitas. Pues yo creo que sí han de ser como 25 centímetros de alto. Sí nos va a quedar bastante grande. Y bueno, pues ahora vamos a tejer toda nuestra primera vuelta con casitas. En total nos tienen que salir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. Así que vamos a posicionar nuestro dedo en la cadena número 4 antes del final y vamos a tejer 5 cadenas más. 3, 4 y 5. Tomamos lazada y ahí en donde teníamos nuestro dedo vamos a unir con punto alto. Esto nos permite formar nuestra primer casita. Ahora vamos a tejer las siguientes casitas. Vamos a ir tejiendo aquí dos cadenas. Vamos a tomar lazada y nos vamos a brincar también abajo. Una, dos cadenas y en la tercera vamos a unir con punto alto. Nuevamente hacemos dos cadenas. Y abajo nos volvemos a brincar 2 y en la tercera volvemos a unir con punto alto. Y de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta terminar nuestra tira. Recuerden, ya se los he comentado en otros videos, hay que poner especial atención desde que montamos nuestra tira de cadenas, porque a veces, sobre todo quienes tejen rápido, sí, rápido, tienden a tejer de repente más cadenas de las necesarias o menos.
Entonces, esta primera vuelta es la base principal de nuestro diseño. Es por esa razón que tenemos que poner especial atención en montar exactamente las cadenas que necesitamos para que no nos sobre ninguna y también, bueno, para que nos vaya quedando nuestro diseño bien bonito. Ese es un tip que les paso porque, bueno, a mí me ha sucedido a veces por tejer rápido la tira de cadenas, cuento mal y a veces monto de menos o a veces de más. Y ya cuando estoy haciendo esta primera vuelta, me percato de que hice mal las cosas. Cuando hacemos tiras de más, perdón, cadenas de más y nos sobran al final, pues como es un cuadro, conforme vamos avanzando con las vueltas, va quedando como ese piquito ahí extra y ya no se ve estético el cuadro. Entonces de ahí la importancia también de hacerlo exacto para que nos quede un cuadrado perfecto. Y esto nos permite poder unirlo entre sí, bonitas. Bien, pues seguimos trabajando nuestras ventanas. Dos cadenas, nos brincamos dos aquí abajo. Y en la tercera fijamos con punto alto. Déjenme ver cuántas llevo. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Dos cadenas. Quince. Dos cadenas. 16, dos cadenas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Y así es como luce nuestra primera vuelta. 32 casitas exactas. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 2 y la vamos a tejer de izquierda a derecha. Hacemos 2 casitas más y 10, 13, 16,
19 puntos altos. Montamos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada y unimos encima de la primera casita con punto alto. Hacemos 2 cadenas y fijamos en la segunda, en el segundo punto alto, nuestra segunda casita. Ahora, este es el primer punto alto de 19. Voy a tejer el 2 y el 3 adentro de la casita. El 4 encima del siguiente punto alto. 5 y 6 dentro de la casita. Siete encima de el siguiente punto alto. Ocho y nueve dentro de la casita. Diez encima del siguiente punto alto. Once y doce dentro de la casita. 13 encima del siguiente punto alto, 14 y 15 dentro de la casita, 16 encima del siguiente punto alto, 17 y 18 dentro de la casita, y 19 encima de el siguiente punto alto. Así es como luce, princesas. Vamos a continuar ahora con 3 casitas más y 10, 13, 16 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, fijamos encima de la primera casita. 2 cadenas. Casita, 2 cadenas y casita. Y ahora sí, empezamos con nuestros 16 puntos altos. Este es el primero de 16, hago el 2 y el 3 adentro de la casita. El 4 encima del siguiente punto alto. 5 y 6 dentro de la casita. 7 encima del siguiente punto alto. 8 y 9 dentro de la casita. 10 encima del siguiente punto alto. 11 y 12 dentro de la casita. 13 encima del siguiente punto alto. 14 y 15 dentro de la casita. Y 16 encima del siguiente punto alto. Así, princesas. Y vamos a cerrar nuestra vuelta tejiendo 3, 6, 9, 12, 15, 16 casitas, que son estas mismas que nos sobran aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces, vamos a ir tejiendo 2 cadenas y vamos a ir haciendo encima de cada una de las casitas de abajo una nueva. Una, dos, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y de esta forma cerramos nuestra vuelta número 2. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 3, de derecha a izquierda. Y vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 casitas. Tejemos aquí 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Tomo lazada y encima del primer punto alto voy a tejer mi primer casita. Hago 2 cadenas y voy tejiendo encima de las de abajo una nueva. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, princesas. Ahora vamos a tejer 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 puntos altos. Este es el primero de 31. Hago el 2 y el 3 dentro de la casita. El 4 lo tejo encima del primer punto alto de abajo y me apoyo de los mismos de abajo para tejer los demás. Cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 los hago dentro de la casita. 22 encima del siguiente punto alto. 23 y 24 dentro de la casita. 25 encima del siguiente punto alto. 26 y 27 dentro de la casita. 28 encima del siguiente punto alto. 29. 30. 31. Así, princesas. Y ahora vamos a continuar tejiendo 4 casitas y 7 puntos altos. Hago 2 cadenas, me brinco aquí abajo 1, 2 y en el tercer punto alto fijo con punto alto. 2 cadenas, me brinco 1, 2 y en el tercero fijo con punto alto. 2 cadenas, el mismo proceso. 2 cadenas, 1, 2 y fijo en el tercero. Y aquí tengo mis 4 casitas. Ahora voy a tejer los 7 puntos altos y una casita al final. Este es el primero de 7, me apoyo de los de abajo, 2, 3, 4, 5 y 6 los hago adentro de la casita. 7 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo mi última casita. Y de esta manera es como queda nuestra vuelta número 3. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta número 4. Empezamos la vuelta con una casita y 4 puntos altos. Hoy no se ve, perdónenme, aquí está, una casita y 4 puntos altos. Subimos aquí con 5 cadenas, 3, 4 y 5, tomo lazada, fijo encima del primer punto alto, tejo mis 4 puntos altos, este es el primero, 2, 3 y 4, así bonitas. Y continuamos ahora con 3, 6, 7 casitas, tejo 2 cadenas, fijo encima del último punto alto, dos cadenas, y me apoyo de las casitas de abajo. Llevo 2,
3, 4, la quinta la fijo encima del primer punto alto de abajo, la sexta encima del cuarto y la séptima encima del séptimo. Así, princesas. Ahora vamos a continuar tejiendo 13 puntos altos y 3 casitas. Este es el primero de 13. Me apoyo de los de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos altos. Y ahora hago mis 3 casitas. Hago 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos y en el tercero fijo la primera. 2 cadenas, me brinco 2 y en el tercero fijo la segunda. 2 cadenas, me brinco 2 y en el tercero fijo la tercera. Y así es como luce. Ahora voy a tejer 7 puntos altos y cierro con 3, 6, 9, 12, 14 casitas. Este es el primero de 7. Tejo los 4 que me marca abajo. 3, 4, 5 y 6 los tejo dentro de la casita. Y el 7 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y empiezo a fijar casitas encima de las que ya tengo abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y es así como cerramos nuestra vuelta número 4. Voy a girar mi tejido, vamos con la vuelta número 5, de derecha a izquierda. Vamos a hacer 4 casitas. Iniciamos aquí con 5 cadenas.
Tomo la azada, fijo encima de mi primer casita una nueva, dos cadenas, dos, tres, y cuatro casitas. Ahora vamos a tejer 10, 13, 16, 19 y 22 puntos altos. Este es el primero de 22. Hago el 2 y el 3 adentro de la casita. El 4 encima del siguiente punto alto. 5 y 6 dentro de la casita. 7 encima del siguiente punto alto. 8 y 9 dentro de la casita. 10 encima del siguiente punto alto. 11 y 12 dentro de la casita. 13 encima del siguiente punto alto. 14 y 15 dentro de la casita. 16 encima del punto alto. 17 y 18 dentro de la casita. 19 encima del siguiente punto alto. 20 y 21 dentro de la casita. Y 22 encima del siguiente punto alto. Y así es como luce, princesas. Vamos a continuar ahora con tres casitas y cuatro puntos altos. Tejemos dos cadenas, fijamos encima de la primer casita. Una. Dos, y tres. Realizamos cuatro puntos altos y seis casitas más. Este es el primero de cuatro. Me apoyo de los de abajo. Dos, 3 y 4, hago 2 cadenas, fijo encima del último punto alto, 1, 2, quedamos que son 6, 3, la cuarta la fijo encima del primer punto alto. La quinta encima del cuarto. Y la sexta encima del séptimo. Así, princesas. Y vamos a continuar con 13 puntos altos. Este es el primero de 13. Me apoyo de los de abajo. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 los hago dentro de la casita. 10 encima del siguiente punto alto. 11 y 12 los hago dentro de la casita. Y el 13 encima del siguiente punto alto. Así, princesas. Vamos a continuar ahora con 4 casitas. Dejo aquí 2 cadenas, fijo encima de las casitas de abajo, 1, 2, 3, 4 y continuamos con 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7, hago el 2 y el 3 dentro de la casita. Cuatro, cinco, seis y 7. Hago 2 cadenas y fijo mi última casita. Listo, princesas. Pues ya vamos en la vuelta número 5 de nuestro diseño. Como bien saben, siempre en nuestro primer video, pues no se distingue muy bien nuestra figura, pero conforme vayamos avanzando, se irá distinguiendo mucho mejor. Espero que este trabajo les guste mucho, que lo vayan realizando conmigo, que compartan el video y pues no me resta más que desearles. Pasen un excelente día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en la parte número 2 de este hermoso diseño. Les mando un beso y un abrazo. Bye.